Tiene la palabra la diputada Paso. Gracias, presidente. Vengo a solicitar el tratamiento de preferencia con o sin despacho del expediente 1800... ¿Con o sin despacho? Con o sin despacho, ahora voy a explicar. Del expediente 1807 del 19, lo vengo a solicitar en carácter de urgente, porque mire, señor presidente, el 28 de abril del 2017... nuestro espacio político lanzaba el programa Bajemos los Precios. Este programa formaba parte de un plan económico que había sido elaborado a través de las propuestas del equipo técnico del Frente Renovador. Recuerdo incluso el día en que mi compañero Marco Labaña le entregó ahí en el estrado en mano al señor jefe de gabinete de ministros ese plan económico elaborado por nuestros equipos técnicos. Recuerdo también cómo con el programa Bajemos los Precios logramos juntar más de 1 millón de firmas en planillas como esta para que se tratara en el Congreso el proyecto que en aquel entonces el diputado Sergio Massa compiló en un proyecto de ley. Ese proyecto se basaba en 4 ejes importantes. Punto 1, la declaración de la emergencia alimentaria. Punto 2, medidas para la estabilización de precios de la canasta básica de alimentos. Punto 3, fomento de la competencia en el ámbito minorista. Y punto 4, sanción de una ley de fomento a la competencia. Quiero decirle, señor presidente, que este último punto prosperó en este recinto y en este Congreso. Así fue como nació la Ley 27.442 en mayo del 2018, dando lugar a una ley de fomento de la competencia en la Argentina. Nosotros por aquel entonces incorporamos desde nuestro espacio político cláusulas transitorias que dan desde el artículo 87 al 92. Y entonces, a través de estas cláusulas, esta ley instruye al Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de la Producción, a tomar las medidas necesarias para enviar al Congreso un proyecto de ley de fomento a la competencia minorista, que le recuerdo, en el proyecto original de Sergio Massa, formaba parte del tercer capítulo de ese programa al cual me refería, Bajemos los Precios. Hoy, señor presidente, esa ley está incumplida. La ley indicaba 180 días para que fuera elevado este recinto, este proyecto de ley, y lamentablemente eso no ha ocurrido. Le he hecho incluso preguntas al jefe de gabinete de ministros haciéndole saber de este incumplimiento. Hoy venimos a reclamar que nuestro proyecto se trate, que se trate en el recinto. Estamos necesitando darle todos señales a la sociedad de que somos capaces de sacar proyectos que sean capaces de solucionarles los grandes problemas que nos están acuciando a todos. Nosotros estamos acá dispuestos a dar el debate, a construir los consensos, a arribar a una norma de manera urgente, pero también, señor presidente, estamos acá para decir basta. Basta de medidas dilatorias, basta de borrar con el codo lo que escriben en la mano. Lamentablemente ya no les confiamos, les desconfiamos. Y también quiero decirle, diputada, que si esto no se aprueba, puede ir cerrando. Lo último que le digo, estamos frente al incumplimiento de una ley. Si no se tratan los proyectos, vamos a realizar las denuncias judiciales correspondientes por incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque aquí hay una ley que no se cumple. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Se va a votar la preferencia solicitada por la señora diputada. Con o sin despacho, necesitamos los 2/3 de los miembros presentes. Sí, diputada. Lo vamos a hacer nominalmente. A ver si no puedo calcular rápidamente. Diputada, no la escucho. Sí. Sí. Gracias, presidente. No, simplemente queríamos decir que nosotros con despacho de comisión acompañamos la moción, queremos que se debata en la comisión, estamos de acuerdo con que se avance, pero queremos que se avance correctamente en esta ley. Así que si la diputada quiere reformular con despacho de comisión, nosotros estamos dispuestos a acompañar. Gracias, señora diputada. Diputada Camaño.
Como usted bien dice, señor presidente, nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer sesiones ordinarias. Cuando hacemos las mociones de preferencia, los presidentes de las comisiones están obligados a tratar el tema, porque se lo está ordenando todo el cuerpo. Así que con despacho de comisión, todos los temas que estamos planteando se tienen que tratar en las comisiones. Quedó aclarado. Lo que no aclaró es si va a rectificar como diputada. Se lo vamos a aceptar para que haya unanimidad en el tratamiento. No queremos prejuzgar, no queremos creer que alguien pueda estar defendiendo los intereses de los supermercados Bien. Por sobre los intereses de los consumidores. Se lo vamos a aceptar. Perfecto, gracias señora diputada. Se va a votar la moción de preferencia propuesta por la diputada con despacho de comisión. Resulta afirmativo.